evidentemente hay sensaciones y situaciones que van de la mano cuando la necesidad comienza a golpear las puertas de cualquiera de los ciudadanos que está hoy por hoy viviendo en nuestro país. Y por eso vamos a iniciar este periplo de 4 horas en La Tecla en Vivo, hablando con Omar Plaini, que es el secretario administrativo de la CGT, precisamente por esta situación, ¿no?, que realmente cada día nos preocupa mucho más y de lo que estamos haciendo mención, bueno, en forma sistemática. Omar Walter Casamayor, La Tecla en Vivo, el gusto de recibirlo por aquí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, un placer. Bueno, ayer feliz día, ¿no? Sí, ayer celebramos nuestro día, fue nuestro día de descanso, una conquista que recuperamos después de muchos años. A partir del 2006 que llegamos al sindicato, nos propusimos recuperar nuevamente el 7 de noviembre como día de descanso. Que había sido histórico así hasta que en el año 98 las grandes editoriales comenzaron a editar los diarios, le siguieron las más chicas. Y así estuvimos hasta el 2006, que nosotros recuperamos el gremio y empezamos una gran lucha, obviamente con paros, con movilizaciones, con reclamos, que nos devolvió finalmente ese 7 de noviembre y que después en el año 2009 ya se transformó en ley nacional como día de descanso el trabajador canillista. Por unanimidad ambas cámaras la votaron, así que uno de los pocos días que los canillistas tenemos para dormir un rato más. Sí. Y para hacer una fiesta y disfrutar en familia como ayer, donde mil compañeros nos reunimos, compañeras, nos reunimos en el predio de CETI, ahí en La Richey, un hermoso predio sindical de una organización colega y hermana, y bueno, pasamos un día hermoso con sorteos, con premios, con música, y como lo hacemos los canillistas en familia, las pocas veces que tenemos al año nos gusta reunirnos y descansar como cualquier otro colectivo de trabajadores. Sí, un sector golpeado, yo decía, porque soy hombre de la gráfica aquí en La Plata durante muchos años, una lástima que los medios de comunicación no respeten este día también, ¿no?, como debería ser. Pero en realidad, sí, todavía quedan algunos que no entienden que nosotros trabajamos de domingo a domingo 360 días al año y que no le va a cambiar la realidad, porque finalmente, como nosotros decíamos en aquellos tiempos, llegó la era digital y hoy no está golpeado porque el canillita no trabaja un día, o con aquellas viejas excusas que ponían que el diario era un hábito y si no se trabajaba un día la gente perdía el hábito. No, la era digital nos pasó por encima, diciéndolo vulgarmente. Nosotros lo que estamos haciendo ahora precisamente es tratar de reconvertir la actividad. En esa discusión estamos, en ese análisis estamos con el actual ministro de Trabajo para incorporar la nueva tecnología en el kiosco de diario, que el kiosco de diario histórico que nosotros conocimos como un lugar de diarios y revistas, se transforme también en una unidad polifuncional de servicios. En eso estamos hoy trabajando muy fuertemente con las autoridades del ministerio y esperamos concretarlo prontamente. Imagino que hoy por hoy la situación está cada vez más complicada. Bueno, usted ha sido un hombre muy coherente siempre al respecto. Se ha manejado siempre por estos carriles de tratar de siempre estar al lado de los trabajadores. A veces uno se sorprende con algunas actitudes de otros colegas gremialistas, pero en general da toda la sensación de que con los movimientos sociales, bueno, se van a causar por lo pronto una marcha, esto tengo entendido, que va a conducir seguramente en la búsqueda de respuestas y si no de medidas. Ya a esta altura mucho más no se va a poder esperar. Sí, lo interesante de la unidad de esta nueva CGT del triunvirato ha sido haberse abierto al resto de los sectores sociales, algo que siempre nos reclamaban y que muchos veníamos planteando dentro de la Confederación General de Trabajo, porque hoy hay una nueva composición de la clase trabajadora. Entonces, representar solamente a los trabajadores asalariados es acotar la representatividad. Hoy los sectores sociales, los sectores de empresas recuperadas, las cooperativas de trabajo, los jubilados, los pensionados, los subocupados, los desocupados, son todos trabajadores, con lo cual este es un proceso interesante cualitativamente para esta CGT. De allí nació este vínculo con todos estos sectores y por eso fuimos con un paliativo y pedir achicar la brecha de la pérdida de poder adquisitivo con el gobierno nacional, que es lo que planteó la CGT, y ahora también en una nueva reunión con los movimientos sociales decidimos acompañar ese reclamo que están haciendo ellos para que el gobierno, a través de esta ley que se presentó en el Congreso, de un salario social, genere 1 millón de puestos de trabajo. Porque como bien decimos nosotros y también los movimientos sociales, hay que ponerle un costo al asistencialismo del Estado. Lo que dignifica a la persona
es el trabajo. Seguro. El trabajo digno, el salario digno, la vivienda, la salud, la educación. Entonces, horas de dejar que estas políticas asistencialistas perduren en el tiempo, que después, como dice el propio Francisco, en vez de terminan siendo un gran desordenador social. Porque no conocemos la cultura del trabajo. Por supuesto. De esto se trata, ¿no? De esto se trata. Da toda la sensación, bueno, el Papa Francisco fue muy claro al respecto, ¿no? De que desde todos los lugares convergen en esta situación de, bueno, no solamente realizar un pacto social, sino también de llegar a fin de año con esta suerte de bonificación que se le puede dar a todos aquellos que indudablemente más lo necesitan y sobre todo que están o en negro o están en situaciones muy precarias, ¿no? En el trabajo no formal. Claro, claro. Bueno, de eso se trata, por eso nosotros fuimos y avanzamos sobre una compensación que terminó resultando y definiéndoselo conceptualmente como un bono de 1.000 pesos en el caso de los jubilados de la mínima y los que ganan entre 5.600 y 6.600 también un grado de compensación para los planes sociales que da el gobierno y también para los sectores activos y de privado y público también un bono que se discute por actividad. Claro. Es solo un paliativo, yo lo digo siempre, no sí, es que sí, con eso sí. Encontramos la solución, porque evidentemente la inflación continúa, sigue por goteo la pérdida de empleo, seguimos perdiendo los trabajadores, ya las horas extras se fueron quitando, después viene la suspensión y después viene el despido, con lo cual, si el gobierno no se replantea seriamente para el próximo año cambiar la dirección de muchas de sus medidas, evidentemente se va a agudizar la conflictividad social a límites que nadie desea, ¿no? Seguramente plasmarlo en el Congreso con una gran mayoría de diputados que van a apoyar este proyecto tiende a, bueno, de alguna manera poner en una situación complicada al gobierno, ¿no? Que va a tener que tomar medidas. Algunos hablan inclusive de que vetaría Macri esta ley si es que sale. Digo, esto es un tema muy delicado, ¿no? Pero de alguna manera compromete al gobierno a tomarse el lugar adecuado en donde va a pararse, digamos. Va a desenmascarar la situación, da toda la sensación, ¿no? Sí, la verdad que yo espero que no volvamos a repetir lo que ya nos pasó con la emergencia ocupacional. Claro, por eso. Nosotros hicimos una gran concentración multitudinaria, la más grande de este año, de más de 300.000 personas, el Día del Trabajo, el 29 de abril. En el Monumento al Trabajo nos concentramos todos los sectores sindicales. De allí surgió y salió esa ley de emergencia ocupacional que después el gobierno, en sus facultades, obviamente las tiene, la vetó. Sí. Es un tema también que tenemos que discutir en la política, esta capacidad y posibilidad de veto que tienen los gobiernos, que es ilimitada en definitiva. Bueno, eso también habría que reducirlo, y habría sí. que, estamos hablando varios diputados, de que haya un proyecto de ley que limite también a los gobiernos cuando sale algo de uno de los poderes independientes, que es el poder legislativo, después el ejecutivo lo veta. No, claro. Digamos. Entonces eso también es una dificultad. Esperemos que no sea el caso de esta ley de ocupación social, que han presentado los movimientos sociales y que se está tratando en el Senado. Esperemos que no, esperemos que no, pero bueno, veo cómo es esto. Sí, el paisano, el que se quema con leche cuando ve la vaca llora. Lo que pasa es que si la vuelve a vetar ya va a ser una confrontación cara a cara, o sea, ya no va a quedar como una posibilidad que tiene el presidente, sino que ya va a quedar como un desafío, ¿no? Y sí, porque yo creo que cuando vetó aquella ley de emergencia ocupacional, tal vez nosotros ahí tuviéramos que habernos puesto más firmes, ¿no? Sí, lo digo sí, siempre. Quizás sí, ahí sí. Nos faltó ese timing que solemos tener siempre, pero nos faltó el timing para tomar una decisión ahí mismo. Pero bueno, ahora estamos en esta situación y vamos a seguir peleándola, pero la situación es muy compleja para muchos argentinos porque todas las variables económicas van para abajo. No hay ninguna que indique que podemos estar mejor, todas las variables, digamos, bajó el consumo, sigue la inflación, hay desocupación, las ventas bajan, sí, sí. Lo que es el tema de la construcción es tremendo, tremendo. La pérdida de puestos de trabajo que hay, y así en todas las variables que usted busque, sí. consumo familiar es increíble. Entonces, esto es preocupante, sí, la verdad que es preocupante. Y para cerrar, hombre del peronismo, obviamente, ¿cómo ve el futuro, no? Aparece en escena Randazzo, se habla de alguna posibilidad de acercamiento a Massa, por el otro lado aparece Cristina ya en acción, toda una mezcla con Scioli en el medio, ¿cómo lo analiza usted? Bueno, yo vengo diciendo hace tiempo que nosotros nos debemos una gran autocrítica. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué
Por primera vez en la Argentina, la derecha gana con el voto ciudadano. Claro. No llega a través ni un golpe de Estado, ni un golpe económico, ni un golpe legislativo, como le pasó a Dilma Rousseff en Brasil. Sí, sí. Entonces tendremos que revisar que algún error cometimos, algunas equivocaciones hemos tenido, que llegó un gobierno de esta característica. Entonces, en primer lugar, hacer ese debate hacia adentro y después ver cuáles son los mejores referentes y reordenar el peronismo. Yo creo que la CGT también ahí puede jugar un papel central de reordenamiento del campo nacional y popular, en particular del peronismo, y sumar a todos los sectores posibles. Pero evidentemente, si nosotros de aquí a marzo, a más tardar, no nos reordenamos, no nos organizamos y no recomponemos nuestra fuerza, vamos a estar en problemas el año que viene. Y si el 2017 no nos va bien, bueno, tendremos que empezar a pensar que el 2019 va a quedar cada vez más lejano. No, claro. Cuando claro. En realidad faltan 3 años. Yo creo que ahí hay una responsabilidad de cada uno de nosotros, de acuerdo al nivel y la jerarquía o la responsabilidad que tenga, de entender esto. Evidentemente, hay todos estos actores que usted nombró, juegan un papel, no hay ninguna duda. Pero también hay nuevos actores. Ahora tendremos que ver si somos capaces de dar ese debate y cómo saldamos esa discusión. Claro. Esto es fundamental. Totalmente, así como se renovó la CGT, hay muchos sectores que se tienen que renovar y también la clase política, ¿no? Omar, un abrazo y muchas gracias como siempre, muy atento. No, gracias a ustedes, que tengan muy buenos días. Gracias, hasta igualmente. Hasta luego. Omar Plaini, el secretario administrativo de la CGT, hombre fuerte si los hay, el hombre que maneja, entre otras cosas, los canillitas, ni más ni menos, que ayer pasaron su día. Y que, bueno, de alguna manera pinta un panorama de lo que se viene, ¿no? Los movimientos sociales, el Congreso y una ley que se va a activar. ¿La vetará Macri o no la vetará Macri? Todo un tema, ¿no? Para el gobierno va a ser un enorme desafío, porque realmente va a ser una situación que lo puede llegar a comprometer y mucho. Y por el otro lado, sacando de sus palabras cuestiones muy, muy, digamos, contundentes, dijo, debimos haber hecho seguramente un acto, después de aquel acto, un paro o algo mucho más fuerte, y no quedarnos quietos como nos quedamos. Bueno, pero está bueno. Es importante que reconozcan, ¿no?, que hay algunos errores que se han cometido, ya sea por la CGT o el gobierno. ¿Qué pasó? Que el pueblo no nos ha votado. Y en relación a la negociación con el gobierno, bueno, ahora puede haber un paro en cualquier momento. Y la situación que ha planteado, que es muy crítica y que ha bajado mucho el consumo y el miserable bono de 1.000 pesos, acá justamente uno de los mensajes que ya nos están llegando dice: amigo, soy jubilado. Es imparable el aumento de comestibles. Cuando nos den el bonete de 1.000 pesos, dice, va a ser de 600. ¿Qué opinan? Rubén de 7:51. Es una vergüenza, que son migajas que no sirven recién de nada. Recién Plaini también daba un pantallazo de la realidad. Obviamente que es un mamarracho que no sirve absolutamente de nada. Ahora, Plaini hablaba del año 2017. Hay que cerrar el 2016, hay que llegar al 2016. Él hablaba de la cuestión política, claro, de cómo se tiene que reordenar el peronismo, pero yo lo que te estaba haciendo alusión era a en el momento que ellos hicieron un acto como el que hicieron con los movimientos sociales, ahí seguramente la CGT debió haber hecho un paro, o por lo menos tomar una decisión mucho más concreta, y la dejaron pasar, y que Piaini lo diga de la forma que lo dijo, como una autocrítica, como diciendo sí, ahí le pifiamos, está bueno, porque da toda la sensación de que esta vez no la van a dejar pasar. Veremos qué es lo que pasa. Creo que el Congreso va a sacar esta ley. Veremos qué desafío y cómo la resuelve Macri. Y a partir de ahí, si Macri de alguna manera veta esta ley, sería un desafío hacia la CGT, hacia los movimientos sociales, y sería tal vez una batalla difícil de parar. Esperemos que no se llegue a esto. Esperemos que se tome conciencia de que no alcanza el número de bonos que puedan tirar, que si no cambia la economía, evidentemente no va a cambiar el humor social y sobre todo las necesidades de la gente, y que las migajas ya no alcanzan. Las migajas que queden para otra historia. Después les voy a contar algo que me pasaron de un diario internacional, en donde analizan desde que Macri es presidente hasta hoy, cuál es la diferencia notable que hay entre el que más tiene y el que menos tiene. Y van a notar ustedes cómo ha crecido el patrimonio del que más tiene y cómo ha decrecido el que estaba en clase media, que hoy empieza a estar en clase media baja. La Tecla en Vivo, la voz de los protagonistas, para que estés informado al instante. La Tecla